En una noche del 14 de octubre de 1989 en Lardos, Grecia, una pareja regresaba a su casa manejando cuando vieron a la izquierda del auto algo que volaba bajo. Tenía forma de ser humano, de color blanquecino, muy peludo y tenía alas en lugar de brazos. Su cabeza era redonda, con orejas pequeñas y ojos redondos, como los de un gato. En su espalda había una especie de mecanismo y el testigo tuvo la impresión de que la criatura volaba gracias a este dispositivo. Redujo la velocidad del coche y asomó la cabeza por la ventanilla para tener una mejor vista. La criatura voladora siguió volando sin mover sus alas hasta desaparecer. Antes de hacerlo, giró la cabeza y miró directamente al testigo. Luego aceleró y desapareció en dirección a la montaña Xambica. Su esposa no vio la aparición y el hombre no le dijo nada en ese momento para no asustarla. Se reportaron más avistamientos los días siguientes. Es increíble la cantidad casi infinita de casos de humanoides voladores que hay, no se imaginan los casos que vendrán próximamente, casos que absolutamente nadie conoce.